la primera vez que lo escuchábamos. Per molt poquet cadascú, el tema queda resolt. Artur Mas pedía colaboración ciudadana para pagar la fianza que el Tribunal de Cuentas le exigía a él. Al exvicepresidente Rigau y a los dos exconsejeros Ortega y Homs por la consulta del 9N. Fixi's, només que les persones que ja van dir que sí en aquell moment, doncs ajudin una mica, no cal ajudar gaire, no, només una mica, doncs el tema està resolt. Lo hacía también el hasta hace poco vicepresidente de la Generalitat. A quan ens toca pel cap la defensa de la democràcia? 2 euros per cap? Tenim 2 euros per cap? Pero al parecer el llamamiento no ha tenido la respuesta que esperaban. La Asamblea Nacional Catalana consiguió pagar 2,9 millones de euros, pero no son suficientes. Por eso este inmueble que ven, propiedad de Mas, pasará a manos del Tribunal de Cuentas. La Asociación Independentista también se ha hecho cargo de las fianzas de los 6 exconsejeros del Govern y los 150.000 euros para la salida de prisión de Carme Forcadell.